Un tendero y su ayudante fueron heridos con arma de fuego en medio de un hurto. El hecho se registró justo en esta tienda de Razón Social King Kong, ubicada sobre la avenida Simón Bolívar de Valledupar. A plena hora de la mañana, los hechos ocurrieron hoy a las 9:40. Mi hermano, pues gracias a Dios, recibió dos impactos. Gracias a Dios, sin compromiso alguno, está en la clínica Santa Isabel. El muchacho, que es el dependiente, trabajador de él, también recibió un tiro en la mano. Mira cómo llegan en horas de la mañana a hacer un atraco del producido, porque ¿qué le pueden quitar a un tendero? Los organismos también, la Cámara de Comercio, qué sé yo, vamos a unirnos y a exigirle al gobierno que actúe en contra de todas estas bandas delincuenciales que están azotando a los trabajadores. ¿Cómo llegaron estas personas? ¿Eran a bordo de una motocicleta? ¿Eran dos hombres, una mujer, un hombre? Bueno, mira, ellos no respetan ni siquiera que algunos negocios cuentan con las cámaras. En las cámaras se evidencia que entró un hombre o una mujer y afuera lo esperan dos motocicletas que esperamos que la podamos identificar con sus placas para hacerle la respectiva investigación y a ver si logramos con el paradero de estos viles ladrones que nos están azotando. O sea, es decir que había una mujer también en el hurto participando. De hecho, es la que hace el disparo, los dos disparos a mi hermano, una muchacha de tez clara. Ahí están las características en el video. Vamos a ver si los órganos de control permiten sacar a la luz esos videos para que la comunidad en general se dé cuenta y conozca a los ladrones. Mi hermano es Jaiber Cruzco Daza, hermano y dueño del negocio Provisiones King Kong. El ayudante John, un muchacho que viene trabajando con él desde hace muchos años, que es quien le ayuda en la tienda. El hecho quedó grabado en cámaras de seguridad y en la cual se puede ver a una mujer y a un hombre ingresar con arma de fuego e intimidan al propietario para que entregue una cadena de oro y un anillo. Y tras el forcejeo, los delincuentes le disparan. El hermano de la víctima contó que por fortuna su hermano se encuentra fuera de peligro y que los ladrones solo se llevaron la cadena. Valledupar está invivible. Los organismos que deben de actuar no están actuando. La Policía Nacional no actúa, el alcalde Mello Castro no actúa. Esperemos que el gobierno nacional en cabeza del nuevo presidente pues actúe para que estas bandas delincuenciales no le sigan haciendo daño al país, a la humanidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.